vez a mi canal. Qué maravilla tenerlos nuevamente aquí conmigo. Y bueno, pues yo les quiero preguntar algo hoy. Hoy a todos nos ha pasado, ¿no? Que de vez en cuando, o híjole, más seguido de lo que nos gustaría, amanecemos con los piecitos hinchados, que con el ojo de sapito, que tenemos las bolsas de los ojos más inflamadas de lo normal, o sí, más cachetones de lo común. Y la verdad es que eso a nadie nos gusta. Y es porque estamos reteniendo líquidos. Así que hoy les voy a tener unos cuantos tips para evitar la retención de líquidos. Para empezar, ¿por qué? ¿Por qué retenemos líquidos? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? A ver, es que... ¡Cristo! No, ya hablando en serio. Realmente la retención de líquidos... ¿La retención de qué? De líquidos, perdón, es que... Retención de líquidos se debe a que acumulamos más agua en nuestro cuerpo de la que necesitamos. Es por eso que muchas veces nos vemos inflamaditos, hinchaditos, no es que estemos gorditos, sino más bien inflamados o abotagados. Y eso nos afecta tanto a hombres como mujeres, ¿no? No vayan a creer los hombres que, ay, no, eso solamente es para las mujeres. No. Claro que como todo, a nosotros nos afecta muchísimo más, pero también estos tips también les van a ayudar a ustedes, ¿eh? Así que, chicos, pongan atención. ¿Qué es lo que nos provoca la retención de líquidos? Bueno, hay varias causas. Una de las principales es, pues, malos hábitos, obviamente. Comer mucha sal, tomar poca agua y una vida sedentaria, el sedentarismo. ¿El qué? Permítanme tantito. Según la Real Academia de la Lengua, el sedentarismo es la falta de ejercicio o inactividad física. Se considera uno de los factores de mayor riesgo en el desarrollo de cualquier enfermedad. O sea, básicamente es el estar echando la hueva todo el día. El no hacer nada, el estar viendo la tele, el no tener actividad física, el no caminar, el no hacer ejercicio, hay que moverse. Esa es una de las causas más importantes que nos causan, pues, ¿de qué estamos hablando? La retención de líquidos. Yo necesito ginkgo biloba para la memoria. Yo lo que necesito es retener las ideas, exacto. ¿Qué haces? Hidratándome para no retener líquidos. Sí, hay que tomar agua para no retener líquidos. Es que ese es uno de los tips. De hecho, ese es el tip número uno. Hay que tomar mucha agua. Contrario a lo que se podría pensar, que si tomas más agua vas a retener. No, eso es mentira. Realmente el cuerpo desecha lo que ya no necesita. Entonces, si tú tienes el cuerpo bien hidratado, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a desechar el agua que no necesita. Pues ya saben cómo y por dónde. En cambio, si no tomamos agua, ¿qué va a pasar? Si no tomas agua en todo el día y de repente tomas un vaso de agua o no sé, 500 mililitros de agua, el cuerpo lo que va a hacer es retener ese líquido porque no tiene reservas. Entonces, lo que hay que hacer, el tip más importante es mantenerte hidratado y tomar entre 2 y 4 litros de agua al día. El tip número 2, evidentemente, es evitar el sedentarismo. Hay que moverse, hay que hacer ejercicio. A ver, hacer ejercicio ayuda muchísimo al bienestar, ayuda muchísimo a tener una buena vida, a que la circulación de la sangre sea óptima y definitivamente, claro, que ayuda a que nosotros desechemos líquidos por medio del sudor. Entonces, obviamente hay que hacer ejercicio para poder eliminar estos líquidos. Así que ya sabes, a moverte, a hacer ejercicio. Tip número 3. Tomar vinagre de manzana en ayunas. El vinagre de manzana lo que ayuda es a contrarrestar el nivel de sodio que tenemos en el cuerpo. Entonces, ya saben, tienen que tomar una cucharadita de vinagre de manzana en una taza con agua tibia y le pueden poner un chorrito de limón y ya, miren, en ayunas y listo, les va a ayudar muchísimo. Ahí les va el tip número 4, consumir alimentos ricos en potasio. Todos sabemos que el plátano tiene mucho potasio, así como el aguacate, las calabazas, la zanahoria, el ajo. Hay muchísimos alimentos que son ricos en potasio que ayudan muchísimo a eliminar los líquidos que retenemos. Así que ya saben, busquen, investiguen, porque seguramente en casa ustedes tienen estos alimentos que les van a ayudar muchísimo a no retener líquidos. El tip número 5 es delicioso. Hay que consumir té verde, cafecito, agua de Jamaica. Bueno, para empezar, el té verde es un diurético natural, así que nos va a ayudar muchísimo a eliminar líquidos. El café contiene cafeína y además también es diurético, así que un cafecito por la mañana, un cafecito negro sin endulzar y sin, pues,
sin leche, sin crema ni nada de eso, te va a dar muchísima energía para comenzar el día. Y bueno, claro, el agua de Jamaica es un diurético natural por excelencia, así que la puedes tomar durante el día, ponerla en tu termo, en tu botella de agua, claro, sin endulzar. Ahí les va un tip de pilón. En realidad iban a ser 5, pero les voy a dar 6 porque este me parece sumamente importante. Trata. No. Traten en medida de lo posible, por favor, de no consumir alimentos procesados, embutidos, alimentos fritos, alimentos enlatados, refrescos. Todos estos alimentos contienen muchísimo sodio que... ¿Qué es lo que hace el sodio? Provocar la retención de líquidos. Y es justamente lo que no queremos, ¿verdad? Así que traten... por favor, de no consumir alimentos procesados. Bueno, pues estos fueron nuestros tips para ayudarnos a la eliminación de líquidos, a no retener líquidos. Espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno, pues la verdad es que una vez más les recuerdo lo importante que es mantenernos activos, cuidarnos, apapacharnos, querernos muchísimo. También les recuerdo que es muy importante una vez al año hacernos un check-up médico, un chequeo, ¿no? Para ver todos nuestros niveles, para ver cómo estamos en colesterol, en sodio, cómo están nuestros triglicéridos. La verdad es que es sumamente importante. Así que bueno, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan, no olviden suscribirse y bueno, también déjenme por favor todos sus comentarios que los leemos y nos hacen mucho bien para darles el contenido que ustedes quieran. Los quiero mucho, muchas gracias otra vez por estar aquí conmigo y nos vemos en la próxima. Bye. Para que no te pierdas los videos más recientes de mi canal, aquí te dejo los enlaces. Chécalos.